brothers in Christ. And we're going to have a little service for my mom. She belonged to the church also. Amen. And she's with our Lord Jesus Christ because she accepted him. Amen. You know? Y le queremos hacer un servicio aquí. Para mi mamita linda. Amen. Pastor, take over. Thank you. God bless you all. Vamos a invitar a la pastora Sánchez, la hermana Esther, que pase por aquí. Vamos a cantarle un par de alabanzas. Y vamos a hacer un servicio. Vamos a hablar de la palabra del Señor. Vamos a hablar de las bendiciones que es morir en Cristo. Y la hermosura que es servirle a Dios. ¿Sabe dónde yo puedo ver a Dios? En esa sonrisa. Cuando una persona muere con una sonrisa así, es porque murió en Cristo. Amén. Es porque ella sabía para dónde iba. Amén. Pero los que mueren sin Cristo Jesús, ya ustedes saben cómo tienen la boca y el cómo, por lo que pasa, ¿verdad? Porque tienen temor. Esa sonrisa me indica a mí que ella está con Cristo ahora mismo. Amén. Significa paz. Amén. Si usted sabe leer los labios, eso significa paz. Es hermoso morir en paz y saber para dónde vamos cuando morimos. Así que vamos a cantar un par de alabanzas, ¿verdad? Vamos a orar y luego vamos a traer un pequeñito mensaje cerca de la palabra y de la hermosura de esta sierva y de la grandeza que Cristo ha hecho en la vida de Silvia y como ella recibió al Señor, ¿verdad? En sus últimos tiempos, pues, recibió al Señor y ahí están las evidencias. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Jesús, en esta noche. Gracias por tu amor y tu misericordia, Dios. Gracias por la oportunidad que nos da de llegar a este lugar, Señor, y compartir, Señor, con la familia de la hermana María, Padre Santo de la gloria. Estamos aquí, Señor, no dando una despedida, sino un hasta luego, Padre Santo de la gloria. Porque todos sabemos que un día tenemos que partir de esta tierra. Dice que todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir. Y cada uno tiene un tiempo, un día, un momento, una hora y un minuto para partir. Así le pasó a la hermana María. Los médicos decían una cosa, pero sucedió otra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado. Yeah.
She had an enormous heart and love to go with it. So I wrote her a poem, and I'm gonna read it to you guys. It's called Grandma's Sonata. They say beauty is in the eye of the beholder, and these past few days have gotten colder and colder. Bloodshot eyes and an over-encumbered liver has made me slightly hollow and everything tastes bitter. A saint turned angel in a span of days that felt just like an eternity. Swimming and drowning in a torturous sea to dwindle these flames of pain that burn in me. Alcohol doesn't help erase these marks or scars that have been woven straight to my heart. For an angel who's singing with the angels, a grandson in anguish, I languish. Sleep peacefully, sweet queen. You now are free from the pain. Now with grandpa, you may rest in peace. And I know what well I wouldn't want us all sad, so though it's hard to smile, it is said that through the hardest of times is when you should smile the strongest. So, I think she wants y'all to be happy. And thank you for listening. I love you, Mike. Acaríciame, Señor.
acaríciame, Señor, con el poder de tu presencia que está fluyendo. ¿Saben qué dice Eclesiastés 7:12? Que somos polvo. Dice que cuando morimos, el Espíritu de Dios va a Dios y la tierra volvemos, porque de ahí somos. Vamos adelante, lo vamos detrás, pero todo vamos a... Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcan como los otros que no tienen fe. Como que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen. Por lo que nosotros que vivimos y hablaremos, quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que duermen. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos a unos a otros con esta palabra. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de lo que le tengo. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre lo que temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Alabado Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque no estamos llorando la partida de María, sino estamos celebrando la vida. Dice que los que morimos en Cristo viviremos para siempre. Y ella lo que está haciendo en este momento es darle a un hasta luego, no un hasta siempre. Porque un día volveremos a verla, Padre Santo. Así como tú dijiste que los muertos son una de las que resucitarán primero, porque ella partió contigo. Señor, te doy gracias por la familia unida que son, Señor. Yo espero que después que pase esto, se mantengan unos a los otros, que se llamen, que se busquen, que siempre permanezcan como es. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Heard what she said, right? Yep. Heard what she said. Unidos. Union. I was here right. By myself. Okay. Early. I'm not going anywhere. After the lower the casket, please place the rose inside. And don't say bye to María María. We're going to see her so long because we know we're going to see her again one day. And that's going to be the end of the service. This is also the end of my job. One more time, I'm sorry for your loss. And God bless you all. Thank you so much. We appreciate it. Not bye. See you. You need it. Come here, sorry.
bring it down? Yes. Mami, I love you. I love you, Titi. Bendición. I'll see you one day, Mami. I love you, Titi. I love you with all my heart. It's tilting. Right here. The chain. Don't do that. All right. Got it? The chain is stuck over here too, 1 second. Big homie. That's the big homie right there, boy. I love you, Titi Bendición. El Espíritu de Dios está aquí.
fluyendo hoy.